En mi familia, cuando era un niño, la mamá de mi mamá, mi abuela, y Granny era el nombre de mi abuela por el lado de mi papá. No sé si escogieron eso para que fuera más sencillo, pero Grandma, cuando la íbamos a visitar, era una visita muy breve para comenzar, porque ella no estaba muy bien, pero la abuela de Granny había mucho cariño, muchos abrazos, y la familia revolvía alrededor de mi Granny. Ella era como el pegamento que unía a la familia. Y muchas familias, muchas situaciones son así, que hay una personalidad así, que las cosas que une a todo. Y al mirar el libro de Romanos, las cosas que vamos a ver hoy es el centro. Toda la ortodoxia, todas las creencias a partir de la primera parte de Romanos, y paz, y justicia, y salvación. Esta imagen de Dios, esta doctrina de Dios, es como mi granny. Ella era el centro de todo. Y cuando ella falleció, la familia ya era diferente, no se reunía de la misma manera. Entonces, para entender la soberanía de Dios, para entenderlo, hay que ver cómo todas las cosas se unen, estén relacionadas. El Dios que gobierna todo, el Dios que sabe todo, el Dios que es el dueño, es el soberano de todas las cosas. La soberanía de Dios nos da la seguridad y la esperanza de que podemos lidiarnos con el pecado, y eso nos ayuda a entender la gloria de todo. La soberanía nos ayuda a ser fieles a ellos porque Él gobierna todo. La soberanía de Dios, con eso podemos tener paz y esperanza. La soberanía de Dios nos une. Entonces tenemos que entender lo que queremos decir cuando hablamos de la soberanía del Dios que gobierna todo. Vamos a ver varias cosas que podemos aprender de libro de Romanos en esta conversación de ortodoxia, la perspectiva de la soberanía de Dios y cuánto control tiene Él, hasta qué punto es el Dios de todo. Esa es la soberanía, y tenemos que tener una perspectiva muy humilde de nosotros mismos para entender cómo Él une todo. Vamos a ver la soberanía de Dios y el significado de eso. Hablando de ortopraxia, la manera en que vivimos esa ortodoxia. Este es el mensaje en el capítulo 9 de Romanos. Tenemos que enfrentarnos a la dura realidad de que no estamos a cargo. No soy soberano. No soy el Dios de todo. No estoy encargado del universo. No hablo y para crear las cosas. Y nos olvidamos de eso. Tenemos que entender quiénes somos en relación a la persona de Dios. Y yo no estoy a cargo. Yo no reino en este universo. Vamos a ver el capítulo 9. Donde Pablo dice que está hablando de su corazón y dice, ojalá que estuviera a cargo de todos. Si yo fuera soberano, si yo estuviera encargado del universo, habría cosas que no podría hacer porque no tengo ese poder. Él escribe en el capítulo 9, él dice, tengo mucha tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Pablo dice, si yo estuviera encargado, si yo tuviera poder para hacerlo, yo sacrificaría mi propia salvación para los que quiero. Tal vez ustedes entienden esa idea y ustedes piensan también que darían cualquier cosa para darles a las otras personas lo que yo tengo, la relación con Jesucristo, su gracia, su esperanza, la esperanza de su nombre. Pablo entendió eso. No podemos hacer eso. Él lo entendió. No somos soberanos. No estamos a cargo de todo.
Los individuos tienen que escoger seguir a Jesucristo. No lo podemos hacer por ellos. El hecho es que Dios, en su soberanía y su poder, no obliga a nadie a poner la fe en Él. Él hace que sea disponible la fe para todos, pero en la gloria soberana de Dios, Él nos da la opción de escoger a Él o rechazarlo, o no tomar ninguna decisión. Si una persona dice, pues yo nunca voy a escoger a Jesucristo, eso es un tipo de rechazo y se muere sin tomar la decisión de decir que sí o que no. Entonces tenemos que saber que este pueblo creado por Dios, esta nación creada por Dios, el pueblo de Israel, Él los bendijo para que fuera una bendición para el mundo. Él quería transmitir su mensaje a través de Él. No fue por sugerencia, sino que tenía una misión. Dios les dio un llamamiento, una misión. En Génesis leemos que el Señor llamó a Abraham para dar esa bendición, ese mensaje de una bendición a las naciones. En este capítulo 9 de Romanos nos da esta perspectiva, que nuestros corazones pueden anhelar la salvación de todos, para ciertas personas en particular. Podríamos tal vez querer sacrificar nuestra propia salvación para otra persona, pero el meollo del asunto es que no tenemos ese poder. No creo que nosotros caminamos pensando que somos soberanos y dioses de todo, pero a veces no actuamos así. A veces actuamos como si supiéramos lo que está pasando, estamos encargados. Pero cuando se enfrenta a la realidad de no estar con el poder, tiene que aceptar a Dios como el Dios del universo y necesita sacrificar su propio deseo de controlar las cosas. Hay que confiar en Dios. Hay que pensar en que, pues, yo tengo el poder para hacer así. Nada más tiene que tener un hijo para darse cuenta de que no está encargado del universo. Una mascota no puede obligar a su mascota a hacer todas las cosas todo el tiempo. No es soberano. No reina sobre todo. Yo me acuerdo que en nuestro matrimonio compramos una camioneta y empezamos a tener familia. Y era un carro en malas condiciones, se descomponía muchas veces y cada vez que gastamos más dinero en las reparaciones, pensamos que ya estaba bien, pero pagamos tanto por el vehículo al principio y todavía no funcionaba. Y uno se siente como fuera de control completamente. ¿Por qué? Porque es cierto, no tenemos el control. Mi familia no tenía el control. Si se tiene a unos hijos que quiere que sean de cierta manera, no estamos en control de ellos tampoco. Hay un ser en el universo, quien es el dueño de todo, el Dios de todo, que es soberano, que tiene poder sobre todo. Y es el Dios que nosotros alabamos, un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que existe eternamente en tres personas. Cuando uno entiende eso, toda su ortodoxia, sus otras creencias se empiezan a unir. ¿Sabe usted quién gobierna, reina y es soberano? ¿Sabe usted? Con claridad, con confianza, que el Dios que yo alabo reina sobre todo. Gobierna sobre todo en el cielo y en la tierra, y todos se van a rodear ante Él. El Dios que yo adoro es soberano para todos. Y escuchen esto. Eso quiere decir que es soberano sobre mí y sobre mi vida y mi familia y mis hijos y mis nietos, mis sobrinos y mis amigos. Por esto los cristianos rezamos al Dios soberano, porque no estamos en control de nada, no podemos arreglar nada, pero Dios sí puede y lo hace. Entonces, entienden que el Dios que reina y gobierna y es soberano es nuestro Dios y podemos confiar en Él. Esa es la segunda lección de Romanos. La elección soberana de Dios es la fe y no la herencia familiar. Dios, en su soberanía, ha decidido que las personas que lo lleguen a conocer y tener relación con Él será a través de la fe en Jesucristo, el Dios que vivía con nosotros, y no por medio de la herencia.
Y hay cristianos que se confunden con este hecho. Hay cristianos que tienen muy buenas intenciones, personas que yo quiero mucho, que han adoptado un sistema de teología que dice que pues el pueblo de Israel tiene como es un caso como especial y Dios los escogió y no necesitan a Jesucristo para su salvación. Pero la claridad es que la salvación viene nada más a través de Jesucristo. No importa si tiene que ver con la sangre que corre por sus venas o el bautismo como un infante. La salvación viene a través de Jesucristo nada más. Vamos a ver el versículo 6 en adelante. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Está diciendo que no importa si tienen la herencia de Israel, pero eso no quiere decir que son parte de Israel. Las personas judías no son personas especiales. No está diciendo eso. No todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, Pablo está diciendo que no es así. Dice que, al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y eso regresa a la línea de patriarcas. Vamos a aclarar esto. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. No por la descendencia física, sino los hijos de la promesa que se consideran como los hijos de Abraham. Entonces, en ese tiempo estaban pensando los judíos que ya que son un pueblo especial, se tienen prioridad. Pero casi todos los que eran judíos en esa época, no es algo una herencia física ni una línea de sangre, sino que es la promesa del Mesías, la esperanza de Jesucristo. Y vemos esto a través de todo el libro de Romanos. Entonces, Pablo está aclarando esto. Según la opción soberana de Dios, llegamos a ser parte de su familia, de la familia de Abraham, a través de la fe y la promesa de Jesucristo, no por medio de la herencia. Esa es la decisión de Dios. No es mi decisión, ni tampoco es la suya. Es una decisión poderosa porque pone a todos en el mismo nivel y todos llegamos a Dios a través de Jesucristo y nadie tiene un camino especial. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuándo sabía que sus caminos no son los caminos de Dios? Mis maneras de hacer las cosas no son las maneras de Dios. Las maneras de Dios son dramáticamente diferentes. Porque Pablo, los judíos tenían una manera muy especial de ver las cosas. Los judíos fueron escogidos por ser especiales y de ser. Pero Pablo era el mensajero para todo el pueblo, porque el plan de Dios era que todos llegaron a tener un camino a Dios a través de Jesucristo. Cuando esto fue un momento de despertarse para los judíos, porque siempre pensamos que podemos entender esto, pero no, Dios dice que el plan está en su Hijo, en Jesucristo. ¿Cuándo tuvo usted el llamado? ¿Y cuándo se dio cuenta de esto? Para mí fue cuando yo era un joven, un adolescente, y estaba saliendo con una chica por un par de años. Estábamos hablando de casarnos con un consejero porque había unas tensiones, unos problemitas, y queríamos saber si éramos compatibles y compramos un carro para ir a la misma universidad. Estamos ya progresando por este camino y yo dije en una reunión en la iglesia Garden Grove, estaba yo trabajando ahí
y el campamento en las montañas, Laurel Pines. ¿Cuándo fue su momento? Este fue un momento para los judíos, porque los judíos pensaban que tenían todo bien entendido a través de Dios, pero Dios está diciendo que no, es a través de mi Hijo, el Salvador. ¿Cuándo tuvo usted ese momento cuando se dio cuenta de que las maneras de Dios son diferentes que las suyas? Yo sé que uno de esos momentos fue para mí cuando yo era un joven. Estaba saliendo con una chica y estaba saliendo por varios años y hablamos de casarnos. Nos reunimos con un consejero y con el pastor y estábamos tratando de averiguar si éramos compatibles. Inclusive compramos un carro y íbamos a Illinois para ir a la misma universidad ahí. Entonces habíamos progresado bastante en esta relación y yo me quedé sentado en una reunión en Garden Grove Community Church, en donde estaba trabajando en ese tiempo. Estaba trabajando en el campamento, los campamentos ahí, y había un campamento en las montañas, se llamaba Laurel Pines Camp, y trajeron su personal aquí a mi iglesia y nos reunimos con ellos ahí, con los consejeros. Yo me acuerdo de estar en una reunión y presentaron al personal para este campamento, y cuando llegaron a Shoreline Gleam y presentó a ella, nunca la había conocido yo, pero la vi. Le dije a mi compañera a la izquierda y le dije, Mary, esto es muy raro, pero esa es mi esposa. Me voy a casar con ella. Y él me dijo, ¿qué va a decir su novia? Y dije, pues no sé, pero voy a hablar con ella de eso hoy porque es bastante extraño. Esa es mi esposa. Ahora bien, todo hay un cuento que sigue después de eso. Y la muchacha que era mi novia era una mujer cristiana muy buena y habíamos llegado a un punto cuando nos estábamos preguntando cuál sería el siguiente paso para nosotros. Pero yo me casé con Sherry. Pero en ese momento me di cuenta de que yo había pensado que seguía el camino correcto y había tomado ciertos pasos, pero Dios, que es soberano, Dios que reina y rige y nos lo adoramos, Él hace las cosas que no tienen sentido para nosotros. Dios tenía otro plan para mí. Y yo miro hacia atrás y le alabo por ese plan. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era reconocer. Y yo puedo planear mis caminos y tratar de averiguar las cosas, pero Dios es soberano. Él está en el trono. Y para seguirlo es igual a caminar para ver para dónde va Dios y estar en ritmo con Él y no contar con mis planes. Eso no quiere decir que no puede hacer planes. A mí me gusta hacer planes. Yo soy una persona que planea mucho con adelantación. Pero Dios nos lleva a otra dirección por su conocimiento soberano. Él nos da mentes para tratar de averiguar cuáles son los planes. Pero Dios dice, no, vamos para allá. Y entonces tenemos que dejar nuestros caminos y seguir el camino de Él, porque no son las mismas. Los caminos no son iguales. Tercera lección, Romanos capítulo 9. Esta es la tercera lección. Bajo la mano soberana de Dios, vemos que todos pecaron. Todos están perdidos. Todos están bajo juicio. Y todos se les ofrece la esperanza de la salvación. Todos, todas las personas perdidas, pero invitadas a tener la salvación por Dios. Y hay una perspectiva más amplia que tal vez yo tengo en mi mente y mi corazón. Cuando yo dejé de ser el pastor por unos 3 a 4 años antes de llegar a Shoreline, yo, después de 14 años en una iglesia, sentí que Dios me estaba llamando por su soberanía para dejar de ser un pastor, para escribir los libros sobre el alcance orgánico y podríamos lanzar este ministerio que ahora se llama el alcance orgánico internacional. No era yo el pastor de ninguna iglesia en ese tiempo, pero una iglesia reformada en Chicago me llamó y me invitó a venir a dar un mensaje una vez por mes durante los fines de semana y también entre semana. Al mismo tiempo, tenía otra iglesia Wesleyan y me llamó para predicar ahí también para los servicios
con sus diferentes perspectivas, las dos iglesias me llamaron para dar enseñanza a las dos iglesias. Y había dos diferentes semanas con las dos iglesias, pero aquí está la otra perspectiva teológica, aquí está la otra. Y yo pasé 3 años y medio predicando en las dos diferentes iglesias y nunca, jamás, ni ningún momento me criticaron la teología, aunque esas dos iglesias tenían una perspectiva diferente. Pero yo siempre usé este libro, Predico de la Palabra de Dios. Entonces, yo me acuerdo que una vez en la iglesia Wesleyan hablaba del hecho de que Dios nos agarra y nadie nos puede quitar de la mano de Dios la idea de la seguridad con Dios. Pero nadie me habló de eso de la Biblia. Entonces, esto es algo que yo he aprendido en los años más recientes, cuando estoy hablando con las personas y estoy batallando para entender los diferentes asuntos y perspectivas perspectivas sobre la vida. ¿Es usted esto y es usted aquello? Es importante entender esto. Si me preguntan, ¿es usted arminian o reformado? Y les digo, soy un cristiano bíblico. Pregúnteme algo de la Biblia, le daré una respuesta específica. Ellos quieren, los reformados, ellos quieren, esto es lo que pienso de usted, o la iglesia Wesleyan. Pero yo les digo, yo soy un cristiano bíblico. Yo no dejo que las personas me ponen bajo unos nombres, unos títulos. Y digo lo mismo cuando se trata de las mujeres en la iglesia. Eso es igualitario y complementaria. Hay dos diferentes perspectivas sobre las mujeres en el misterio. Y yo les digo, soy un cristiano bíblico. Pregúntame algo personal y le daré una respuesta sincera. Y si las personas me preguntan, ¿es usted republicano o demócrata? ¿Y qué les digo? Yo soy un cristiano bíblico. Hágame una pregunta específica, le daré una respuesta específica. Porque en el momento que uno da una sola respuesta, entonces ya escogen esa palabra para juzgar. Y yo no voy a hacer eso. Les digo, hágame una pregunta. Pregúnteme sobre mi vida y le daré lo que creo sobre la vida, desde el principio hasta el fin. Vamos a tener una conversación. No me define con una sola palabra. Pregúntame qué es lo que creo sobre la soberanía de Dios, los regalos de las personas. Podemos tener una conversación y les quiero instar para que tengan conversaciones en vez de que una persona le define. Entonces, sigamos en Romanos para reconocer que todos están bienvenidos para venir a estar con Jesucristo, porque Él conoce a todas las personas. La salvación está disponible a todos, pero no todos reciben el regalo de la salvación. Una de las cosas que está diciendo Romanos es cómo se sabe quiénes tienen la salvación y quiénes no tienen salvación. Es un tópico, un tema muy complicado, pero lo que entendemos es que si somos cristianos bíblicos, tenemos que encontrar respuesta en la Biblia. Entonces, él empieza a hablar del libro de Josea en el libro de Romanos, en versículos 25-26, tenemos unas palabras de Josea. Y leemos esto y reconocemos que Dios está diciendo, esta es mi obra, esta es mi mano en esto, haré lo que haré. Romanos 9:25-26, del libro de Osea. Como dice en Osea, los llamaré mi pueblo, aunque no sea mi pueblo. Pero eso depende de mí, es mi decisión. Y la llamaré mi querida, aunque no es mi querida. Y en cada lugar en donde se les decía, ustedes no son mis personas, entonces ellos serán llamados los niños del Dios vivo. Pero lo que está diciendo es que yo escogeré a las personas que yo sé que son mis personas. Depende de mí. Es a Dios que
que es soberano sobre todo. Entonces, en nuestra salvación, Dios está involucrado. ¿Cómo funciona eso detrás del velo de la eternidad? Yo no sé, ni pretendo saber eso. Pero cuando tratamos de averiguar todo, entender todo, es como tener una rana en el laboratorio y lo cortamos, pero cuando se termina el experimento, entonces la rana está muerta, está muerta. Si tomamos la palabra de Dios y cortarlo en pedacitos para entenderlo todo, estamos matando la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que ser humildes y entender que Dios está trabajando en esto. Puede vivir con el misterio de la voluntad soberana de Dios. Puede tener una vida que acepta el reino de Dios. Él está trabajando en la vida de todos, pero yo no entiendo exactamente cómo funciona. No puedo entender cómo sirve un carburador en mi carro, ni tampoco cómo funciona la electricidad, pero estoy bien con eso. Yo no entiendo completamente el plan soberano de Dios y nunca lo voy a entender, pero estoy bien con eso porque confío en Dios. Cuarto, el plan soberano de Dios es salvar a todas las personas. Hay mucha discusión sobre esto, pues Dios solamente murió por los elegidos. Pero cuando se fija en el texto bíblico, no puede olvidarse de que la muerte de Jesucristo fue para todos, todas las personas. Mire el libro de Romanos otra vez. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces, ¿solamente para los que creen? Pero es para todos los que creen en Él. Y luego, en el versículo 8, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Ese es el mensaje con respecto a la fe que nosotros proclamamos o predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Cualquier persona que cree en Él, todos los que creen en Jesucristo serán al salvo. Dígalo con sus propios labios. No creo que se puede leer la Biblia y tener ninguna conclusión menos que la muerte de Cristo es suficiente para todos y está disponible a todos. Podemos escoger si vamos a responder. Y algo muy importante para los cristianos bíblicos. Si usted toma notas, entonces será momento de tomar una nota. No hay salvación universal. Pero sí hay una oferta universal de salvación. No hay salvación universal, pero hay una oferta de la salvación. La resurrección de la muerte de Jesucristo está disponible a todos los que son invitados. Entonces, esta es la pregunta. ¿Reconoce que cuando usted encontró a Jesús, ya le estaba buscando? Piénsenlo. Pues decimos, pues yo encontré a Jesucristo. Sí, parcialmente, pero Dios le estaba buscando, le estaba atrayendo a través del Espíritu Santo. Jesús sabía quién era antes de su nacimiento. Mi corazón buscaba a Jesucristo y yo era una persona que buscaba a Jesucristo. Pero mucho antes de eso, cuando ya estaba perdido en el pecado, Jesucristo murió por nosotros. Él sabía su nombre antes de que naciera, muchos años antes de su nacimiento, y pagó precio por sus pecados. Sabía su nombre y sus pecados y se ofreció por usted. Ese es nuestro Dios poderoso y soberano. Vemos a Dios y cuando lo encontramos, vemos que más bien Él nos andaba buscando. Si no hubiera mandado al Espíritu Santo para suavizar nuestros corazones, para aceptarlo, no creo que llegaremos a Él. Inclusive, entonces, la salvación y nuestra fe es un regalo de su gracia. Está lleno de gracia.
En su plan soberano, Dios nos envía a compartir sus buenas noticias. Una parte de su plan soberano no es solamente compartir la salvación con nosotros, sino de que nosotros lleguemos a ser mensajeros para compartir esa gracia. Versículos 14 a 15 del capítulo 10 de Romanos. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. ¿Cómo pueden oír sin escuchar el cuento? ¿Y cómo pueden predicar sin ser enviado? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Cada uno de nosotros es llamado para compartir nuestro cuento, nuestra historia. Esta semana en nuestra reunión aquí en la iglesia hablamos de nuestro cuento, nuestro relato de cómo llegamos a reconocer a Dios y que nos da paz. Y todos practicamos el compartir nuestra historia, nuestra experiencia, porque estamos obligados a compartir las buenas noticias. El 3 a 4% de los cristianos son evangelistas, pero el 100% de los cristianos son llamados para brillar, para compartir el brillo de Jesucristo, para que tenga esperanza y contar nuestro cuento de cómo llegamos a Jesucristo. ¿Estás siguiendo el plan de Dios para que tú alumbres su luz? ¿Está involucrado en brillar a su familia, a sus amistades, en su trabajo, su universidad, en su vecindario, en su lugar de trabajo? ¿Está brillando? ¿Está compartiendo el relato? Y les quiero dar un desafío, un reto. Dios, en su soberanía, ha hecho un camino para todos hacia la salvación. Y entonces Dios dice, bueno, bien, ahora tiene que compartir las buenas noticias de Jesucristo. Yo quiero que ustedes empiecen a orar cada día a las 7, perdón, a la 1 de la tarde. Ponga la alarma en su teléfono y cuando suena, entonces rece por una persona que no conoce a Jesucristo. A la 1, rece una por una persona por un minuto. Mi esposa lo hizo, lo estaba haciendo a las 9 de la noche. Es una llamada como lo que ella considera un 911, una llamada 911. Ella estaba rezando por mi papá para que llegara a Jesucristo, mi papá Terry Harney. Y ahora ella tiene un nombre nuevo que está por el que está rezando, porque mi papá ya aceptó a Jesucristo. Ponga su alarma en el teléfono para la 1 de la tarde o la 9 de la noche y rece para una persona que usted quiere un minuto y siga haciendo eso hasta que lleguen a conocer a Jesucristo. Aprendas a compartir el relato del Evangelio. Hace años que se llamaba el alcance orgánico para las personas ordinarias. Cómo compartir de maneras naturales. Si usted quiere conseguir ese libro, póngase en contacto con la iglesia. Se lo vamos a dar a un buen precio o inclusive gratuito. Si puede pagar por dos, entonces regale el libro a otra persona. Lleve ese libro, estudie el libro. Hay cuatro diferentes maneras de contar la historia de Dios para que usted comparte eso con otras personas. Y número 6, en su soberanía, Dios llama, ya conoce y elige, y todo esto es un acto de gracia. Dios conoce quién va a ser salvado. Y entonces las personas tal vez dicen, según la filosofía, si Dios sabe o ya sabe quién va a aceptar, entonces es predestinado. Pero eso está detrás del velo y más allá de mi sabiduría. Pero la Biblia dice que Él llama, conoce y elige todo a través de la gracia. Y yo creo que Dios nos da la libertad de escoger, de decidir. Entonces Dios sabe quién lo va a escoger. Ya sabe lo que va a pasar, pero no nos obliga a escogerlo,
pero Él sabe quién lo va a escoger. En Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. El camino a Jesucristo siempre tiene la gracia de Dios revelado en Jesucristo. No nos está obligando a creer en Él ni manipularlo, sino que nos está ofreciendo el camino. Y para todos los que lo escogen, Él ofrece la promesa de salvación para que no perezcan. Y lo sabe muy bien. Es algo un poco difícil de entender. La soberanía de Dios es algo tan enorme, no podemos entenderlo, pero tenemos que tener fe en Él. Y número 7, el último. El poder soberano de Dios nos hace uno. El poder soberano nos une. Mire Romanos capítulo 11, versículos 17 a 20. Dice esto. Ahora, y está describiendo de un árbol de olivas con ramas que salían del árbol, pero hay otras ramas diferentes. Todos los que han injertado llegan a ser personas de Dios. Dice esto. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vas a creer mejor que las ramas originales. Ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, pues, desgajar unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. No seas arrogante, sino temeroso. Diga a Dios, pues soy humilde, Señor. Soy humilde ante su soberanía por el hecho de que me dio la salvación a través de la cruz y que no me ha dado tanta gracia. Y yo respondí. Y ahora he sido injertado en su familia. Eso es algo que me hace sentir muy humilde. Yo no digo, pues mírame a mí, porque es por la gracia, solamente por su gracia, Señor. En su gracia me quedo. La pregunta entonces, ¿estás listo para abrazar a alguien y a todos los que Dios llame a sí mismo, ya que es soberano, todos que son invitados a ser hijos de Dios? Queremos invitar a todos y a cualquier persona que Dios invite, entonces lo podemos llamar familia. Y me gusta cómo termina esto. Esto termina la parte de ortodoxia, que la salvación de Dios dice en los versículos 33 a 36. Escuchen esas palabras como una bendición para nosotros al terminar este estudio de Romanos. Vamos a comenzar otra serie la semana entrante. Romanos 11, 33 a 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Nadie. Nadie conoce la mente del Señor ni ha sido su consejero. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? No, nadie. ¿Por qué? Porque es soberano, reina sobre todo. Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Dios, que su gloria sea toda la gloria para siempre y todo. Dios soberano, usted reina sobre todo, sobre nuestras vidas. Entonces, ayúdenos a ser humildes y que nos arrodillemos ante usted y ayúdenos a tomar parte en su misión sin saber quién responderá. Pero al saber que usted está en el trono, Dios, usted está celebrando que su oferta es suficientemente grande para todos. Que seamos fieles a su llamado, humildes en nuestra posición y diligentes para brillar su luz por donde quiera que vayamos. En su nombre y para su gloria. Amén.
Antes de terminar con una bendición, les quiero dar unas invitaciones. Si usted quiere que alguien ore con usted, llame al número de teléfono que está ahí abajo y queremos orar por usted. Si usted es nuevo, también puede poner la palabra bienvenido. Puede mandar eso en un texto y la llamaremos para darle un mensaje de bienvenida. Tiene preguntas sobre cualquier cosa, entonces haga un texto a Shoreline y le contestaremos las preguntas. El próximo domingo es un día muy grande porque vamos a estar alabando al Señor en vivo, en su carro, en el estacionamiento, aquí en la yarda o en la casa. Pero pongan atención a las 9 y las 11, ya que vamos a estar haciendo esto en vivo. Cuando yo estoy predicando, cada mensaje que sale está pasando en el mismo momento que usted lo está viendo. Las 9 y a las 11, y vamos a estar todos juntos en vivo. Entonces, está viendo el servicio en línea ahora. Únese con nosotros en la línea y hay otras cosas pasando también y anticipamos mucho verle aquí en el estacionamiento o la yarda o en vivo desde su casa. Y por fin, este podcast que hemos estado haciendo, vamos a seguir haciendo esto para ir a estudiar más profundamente la Biblia. Entonces, le quiero dar una bendición. Quiero usar esas palabras, de estas palabras, del libro Romanos, capítulo 11. De Él y a través de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Camine en su soberanía, celebre su soberanía y confíe en Él. Caminen en paz y esperanza porque Dios está en el trono. Que Dios les bendiga. Disfruten este video y los veremos el próximo domingo.